Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, vamos a comenzar ya con la parte del front. Así que, como siempre, lo que hay que hacer primero es crear el proyecto. Una vez que lo tengamos, lo que vamos a hacer es ir añadiendo las dependencias, las librerías, los paquetes que nos van a hacer falta y a continuación, pues crear los componentes y todo lo demás. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Voy a situar en la carpeta que tengo aquí. A ver, voy a hacer dir. Y tengo el CRUD MongoBat. Bueno, pues voy a crear el CRUD Mongo Front. Sería ng new CRUD-mongo-front. Damos a Enter y le digo que sí, que quiero el app routing module. Yes y CSS. Damos a Enter y, como de costumbre, vídeo en pausa, porque esto le lleva un ratito. Bueno, pues aquí lo tenemos. Así que, a ver, dir. Ahí está, entonces vamos a situarnos. CD CRUD en el Mongo Front. Y lo abrimos con el editor Visual Studio Code. Code, espacio y punto. Aquí está, muy bien. Esto fuera. Y bueno, vamos a comenzar lo primero de todo instalando lo que nos hace falta. Así que antes de nada, venimos al index y vamos a instalar el Bootstrap y el Fontauson, que no vamos a instalar, en realidad vamos a poner los enlaces. El CDN Bootstrap. Ahí está, le damos. Y en la versión nueva de los dos, me gusta más el otro, como venía documentado, pero bueno. Y vamos a por esto. Aquí copiamos, hace falta solo este, pero bueno. Ponemos aquí justo donde encima donde termina la etiqueta del git. Pegamos y este otro lo voy a hacer, voy a cortarlo, ya que es JavaScript, lo vamos a poner aquí, justo encima del cierre de la etiqueta del body. El Bootstrap y ahora sería el Fontauson. Y voy a buscar Fontauson CDN. Y aquí viene este de aquí, el primero. Copiamos aquí el link, la etiqueta. Y aquí debajo. Bien, este lo tenemos. Siguiente, vamos a instalar dos paquetes. Uno será SweetAlert 2, que eso lo que hace, pues nos crea un alert muy, con un diseño muy bueno, muy amigable. Y lo vamos a utilizar para eliminar un producto. Por ejemplo, en el momento que doy a borrar, aparece el alert. Me pondrá, ¿está usted seguro que desea borrarlo? Sí, ¿no? Y si lo doy a aceptar, lo elimina. Si lo doy a cancelar, pues no le hace nada. Así que venga. Voy a buscar SweetAlert 2. El 2. Bueno, aquí ya viene. Y vamos a la instalación. Pero hay que integrarlo, entonces vamos aquí, Integrations. Este enlace lo voy a dejar en la descripción. A ver si carga de una vez. Le doy aquí, nada. A ver, integraciones, muy bien. Angular. Y esta es la instalación, así que copio esto de aquí. Y voy a abrir un terminal. Pegamos y enter. Ahí está. Vamos al app módulo aquí dentro de app, app módulo. Y hacemos aquí. Copio esto. Y voy a poner external. Tenemos varias formas y aquí vamos a hacerlo directamente el for root. Copio esto. Y aquí, coma, y pegamos ahí. Este está instalado. Siguiente. Vamos a ir al toaster. ngx toaster. Vamos aquí. Bueno, esto sería la instalación, pero vamos a ir primero al repo. Aquí viene la documentación. Y ojo con la versión de Angular que tengas, porque dependiendo de la versión, tienes que instalar una versión u otra. Si tienes un Angular, la versión 14 o superior, instalas el actual. Ejecutarías esto, pero dependiendo de la versión, tienes que mirarla aquí
Instalar, por ejemplo, si tienes Angular 9, pues sería la 12.1.0. Entre 10 y 11 está de aquí, y 12 y 13, pues esta otra. ¿Cómo sería? Limpio aquí, CLS. Pego, podremos arroba y la versión. Por ejemplo, si quiero esta de aquí, la 13.2.1, pues sería 1.3.2.1. Le daría Enter y la instalo. En caso de tener la última versión de Angular, pues ngx toaster directamente. Voy a instalar esta para que veáis. Le doy, da igual una que otra, la verdad es que funciona igual. Y bueno, ya la tenemos. Lo siguiente, hace falta las animaciones. A ver dónde está el Browser Animations Module. Yo lo tengo instalado. En caso contrario, pues instalarías aquí npm install save. Importo el Browser Animations Module. Y bueno, nos queda poner el for, el, no, perdón, los styles. Voy a copiar esto y vamos a venir al AngularJSON. ¿Dónde está el AngularJSON? Anda por aquí, aquí. Y aquí en styles, aquí, coma. Pegamos eso. Y ya por último, el toaster module for root. En el app module, un coma, y ahí lo tenemos. Bueno, hay que importarlo, obviamente. Y aquí debajo. Perfecto. Bueno, esto lo tenemos. Lo siguiente que voy a hacer es crear los componentes, los servicios y las clases que me hagan falta para el proyecto. Voy a comenzar con los componentes. Hacen falta cuatro: uno para la lista, uno para el detail, es decir, para ver un producto en concreto seleccionado por ID, otro para crear, otro para actualizar, y con esos cuatro, para borrarlo, vamos a hacer directamente desde la lista. Entonces, ng new, no, ng, perdón. G de generar, C de component, y voy a poner la carpeta product. Primero sería list. Si quiero eliminar los test, bueno, eliminarlos, que no los crearía, skip guión. Y si quiero que no cree una carpeta, pondría así, flat. Vengo a product. Y aquí tengo los tres componentes, el CSS, el HTML y el TypeScript. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente, sería detail. El siguiente sería create. Y el otro update. Perfecto. Siguiente, voy a crear un service. Será el product service. El flat no hace falta porque no crea carpetas, skip test, y aquí en ng s de service, en la carpeta services, bueno, services, y sería product. Y le damos a enter. Bueno, aquí hemos visto que esto me lo he puesto aquí. Voy a cortarlos. Marco components y lo pegamos aquí. Para trabajar con el service y con los formularios necesito, por otra parte, dos librerías. Sería el HTTP module. Sería from Angular Common HTTP. Sería HTTP Client Module. Y el otro sería el formulario. Angular Forms. El Forms Module. Y voy a importarlos aquí. HTTP Client Module y Forms Module. Bueno, de momento tenemos
El app module configurado con todo. ¿Qué más necesitamos? Pues una clase. Aquí. Ponemos class model, sería product. El model, aquí lo tenemos. Perfecto. Bueno, voy a venir aquí y vamos a poner las rutas. En principio, les voy a dejar, va a ser path. El raíz va a ser la lista. Y el component, list component. Una para detail, otra va a ser para create y otra para update. Detail component y aquí va a ser detail. Bueno, esto si no puede ir, tendría que ir aquí, slash. ID, pero bueno, un principio para ver cómo funcionan las interfaces gráficas lo vamos a dejar así. Este sería create component, create component. Aquí falta una llave. Update. Y update component. Y por último, para las rutas erróneas, redirigimos al raíz. PathMatch full. De momento queda así. Como dije, tanto detail como update, habrá que añadirle lo que es el path variable, el ID. Lo tenemos. Espero no olvidarme de nada y este vídeo lo dejamos aquí y en el siguiente lo que vamos a hacer ya es diseñar todas las vistas, quitárnoslo encima porque a mí es lo que más me fastidia. Como siempre, saludo y gracias por ver.